buscamos a proveedores durante meses y meses y meses, y entonces la Generalitat Valenciana tomó la determinación de llevar a cabo un plan de reestructuración muy agresivo. Durant el matí ha sigut el torn dels quatre advocats que demanen la nulitat d'este ERO. I entre els arguments diuen que la subjectivitat en què s'aplica la baremació, no tenen clar els motius en què s'ha decidit qui es quedava en l'empresa i qui se n'anava al carrer. I també que l'empresa parla de dificultats econòmiques però no posa una xifra. L'advocat de l'empresa, per la seva part, ha dit que la situació econòmica feia necessària cometre este ERO. Para poder realizar una propuesta que tienda a equilibrar el ahorro pretendido por la empresa y la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar una propuesta que se acerque a ese ahorro, es necesario conocer cuáles son los costes de externalización. Radio Televisión Valenciana tenía un problema con una doble manifestación. En primer lugar, un claro sobredimensionamiento de su plantilla, de unas desproporciones desmesuradas, y en segundo lugar, una situación económica no negativa, sino desastrosa. Puja la riqueza de